Siempre pasa esto cuando prendo. Porque siempre pasa eso. Qué bueno. Uy. Ay, hoy tengo que poner. Hoy sí puedo poner. Ay, me arrepiento el pelo. No, ya lo tengo muy largo. Qué bueno. Quiero tenerlo más largo. Ahora sí puedo poner esto. Aunque debería poner uno para el Dark Souls y destruir el Tomb. La verdad. Hoy vine a ayudarte. Espero haberte ayudado. El poro tiene que ayudarme. Ahí llegó el poro, hola, porito. Voy a tener que hacer esta pendejada porque de verdad que ya desinstalé el Doom. Maldición. Ahorita lo arreglo. Vamos a aprender esto. Cambiemos el nombre a esta pendejada. Sí está bien puesto. Sí está bien puesto. Solvidado. F5. Listo. Ahora sí. Aunque debería. De hecho, creo que lo puse y no lo usé. Ajá, sí, lo puse el acceso directo y aún no lo uso. Ay, no estoy. Aló. Policía. Listo, ya estoy. Me pongo más chiquito. Voy a ponerme más chiquito. Voy a taparlo del coso este, pero pues no creo que importe mucho. Ay, lo tapo, pero no importa. Ay, tampoco lo tapo mucho. Hola, Rin. Ahora te desbloqueo por puto. Que lo único que hace el Rin es ponerme XD cuando publico algo y me emputé y lo bloqueé. Se lo merece por zorra. Sí, lo puse, era meme, pero me emputó el XD y por eso te mandé, por eso te bloqueé. dije que iba a cambiar esto en opción. ¿Dónde está el juego? Ah, está acá. Uy, ah, no. ¿Eh? Ah, sí, verdad que me descargué el Opera, pero. Pero no lo uso. Bueno, cuando me acuerde, te quito el blog. Ahora más tarde te lo quito. Dark Souls Remaster. Yo no sé, el porro dice que no. Pero pues me quería jugar primero. Me quiero pasar primero el Dark Souls normal. Que dicen que es el mejor. Que los demás valen caca. Los demás no sirven. ¿Será que viene el pendejito este del Javier o Nel? Escucho nada. Espérense. Vamos a arreglar esto. Porque creo que no están viendo, ¿no? Qué bonito emote de mi novia. Vamos a arreglar esto. Dark Souls. Y vamos a poner que se esté grabando. Efectivamente. Pero se ve muy grande, no sé por qué. No importa. Vamos a ponerle Dark Souls. Listo. Sin espacio, porque así queda mejor. No me gustó. Pongámosle el espacio. Listo. Ya. Lo prendo, sí, acomodo esta pendejada. A no ser que se acomode ya. Pero díganme si ahí ya está bien acomodado. O la pongo otra vez como estaba. Si está bien acomodado así. O si lo arreglo. Hablen, hablen, hablen. Yo creo que sí debería. Pues se supone, pues pesa menos que. No, mentira, no pesa menos que este juego, pero pesa menos que el Halo. Así que yo digo que sí. Y que el Doom. El Dark Souls 2 está bueno. Dijeron que no. Que el mejor es este, que porque la curva de dificultad y que mi cola y no sé qué. Y eso. Y les creí porque pues no he escuchado nada más de Dark Souls.
Yo me desespero en el Elden Ring, pero me gusta. Estábamos viendo ahora se ve con otra zoom el sol. Como estaba antes, estaba bien. Ahora se ve todo zoom. Arreglémoslo entonces. Listo. Así está bien. Digamos que sí, porque yo no puedo comprobar si esta pendejada está bien o no. O si puedo. Bueno, más o menos, pero ahora dejo de ver el chat porque pues ya saben cómo funciona esta mierda de aplicación. Y no, ya se está viendo bien, así que sigamos adelante. Ahora se eliminaron todo. El puto chat se eliminó, maldita sea. Ah, voy a borrar la partida esa que me hice. ¿Cómo la borro? Fcita. Jugué 30 minutos. Listo. Ahora sí, desde cero. Esta es mi primera vez, muchachos. ¿Quién dijo que jugó este juego otra vez? Nadie. Ah, se me olvida que tengo que oprimir la E en vez del intro. Listo. Ajusta el nivel de brillo a no sé qué. Dejémoslo alto porque después no veo una cola. Esto está bien, lo configuré antes. Esto también se supone que está bien porque lo configuré antes. Creo que estoy grabando en una cali en el stream. Creo que estoy grabando el stream en una calidad que no debería ser esa calidad. Creo. Está en un nivel muy bueno, entonces puro viajar en hoguera y el 3 ni. Bueno, ya me dijiste que el 2 es una caca indirectamente. Caminar con alt. ¿Cómo que caminar con alt? Bueno, esta pendejada, no sé qué hacer. ¿Cómo me llamo? Me llamo Joseph. Me llamo Joseph. Joseph, listo. Ah, sexo, me gusta pensar que soy hombre. No afecta habilidades, debería. Debería afectar habilidades. Bueno, ya soy muy macho. Clase, no sé, dejemos a Poro, dígame, dígame. ¿Qué clase me elijo? ¿Qué regalo me elijo? Ninguno, ¿no? Hola, Gotaku. Tal vez sea una, no sé, pero me corría bien y eso es suficiente. Ay, me encanta la censura que te pone Twitch. Elige la clase de caballero. A ver, nivel 5, vitalidad Q14, aprendizaje 10, aguante 10, fuerza 11, destreza 11, resistencia 10, inteligencia 9 y fe 11. Me gusta la fe. Bueno, caballero, ¿y regalo que me cojo? Pues. Me cojo. ¿Qué regalo me la cojo? Ah, esto. ¿Cuál era el que tenías que elegir? Ninguno. Bendición divina. Agua bendita divina. Restauración completa de los peces. Y está. Está mil. Está. Bomba negra. Explota en el impacto al lanzarla. Más letal que una bomba normal. Humanidad gemela. Duende llamado humanidad. A veces se ve sobre los cuerpos. Úsalos para ver cosas lejanas. Esto está interesante. Aunque pues no creo que me sirva de mucho, pero no importa. Uy, creo que la música está muy alta. Luego me dicen a ver si la bajo. Proteja sin efectos, pero los recuerdos son cruciales en el viaje. Abre cerraduras básicas, equipo inicial del ladrón. Anillo tribal especial, aumenta ligeramente los PS. Anillo de bruja, regala una bruja, anillo antiguo. Sin efecto, aparentemente me elegí esto en la partida anterior. Y no lo usé porque no sé cómo se usa esa porquería. Llave maestra. Los binoculares están. Te las dan después igual. Ah, bueno. La llave maestra, entonces acogemos esta cosa. Yo les tengo fe a ustedes. Kotaku, ¿cómo estás? ¿Por qué tan muerto en el server? Nunca hablas, qué puto. Ah, esto ya dijimos que. Ah, no me interesa, ¿no? Grande. Muy grande. Normal. Grande. Muy grande. Torso grande. Piernas grandes, severas patotas. Torso muy grande. Qué cabezota. Cabeza pequeña. Bueno, dejémosle como soy así en la vida real. Cara, yo no tengo ni perra idea. Plebeyo no, no soy un plebeyo.
pero soy blanco. Granjero Delta, no tengo la cara así. Erudito en dragones. Espérate, déjame ver tu carota. Erudito en dragones. Creo que mi nariz se parece más a esta. O no. Tan grande no la tengo. Yo creo que estás todo muerto, Gotaku. Eso es lo que te estoy diciendo. Uy, no, qué miedo. Este es Oliva. El señor Oliva. Pero tiene la nariz blanca. Tiene. ¿Cómo era que esa enfermedad que tenía Michael Jackson? Se me olvidó. Bueno, esa cosa. Dudoso Crane. Rasgos ominosos asociados con el Conde de Karim. Ah, Karim. La cara creo que se parece más a la mía. El problema que tampoco soy tan blanco. O bueno, un poco sí, pero tampoco tanto. ¿Eso es un che? No, pero yo creo que sí. Mi nariz es grande por culpa de mi papá. Como siempre nomás. Sale a hacerse un oliva, sería chistoso. Se ve chistoso, el señor Oliva. Cena clásica. No, así la cara no la tengo. Espeluznante, uy, qué miedo, no. Si me encuentro a este señor en la calle, me cambio. ¿Cómo que viajero oriental? Estos son los chinos, pero no tienen cara de chino. Maldita sea. ¿Qué le pasa a los chinos? Esto no tiene cara de chino, solamente se le encogieron los ojos. Malditos. Malditos japoneses. Malditos americanos racistas. No sé. Clérigo. Aspecto común conocido por su. Es que tengo la cara como más parecida a esta. No, mentiras, tampoco tanto. Ah. Pongamos esta mierda. Como el más normalito. Ay, dejémoslo así ya. Tengo los labios rojos yo, así que eso. ¿Qué te pasa? Que Polar no diga eso. Por favor. No enfrente del poro. Tengo los labios rojísimos. Hola, si ustedes tienen los labios rojos, o solo soy yo. Afeitado. Con entrada. Vegeta. Corto hacia atrás. Espérate, ¿cómo se ve este? ¡Ay, la re puta madre! Pues más o menos así lo tengo yo, pero no tan largo por acá atrás. Bueno, y esto se me cae. Bueno, no importa, no lo tengo así. Despeinado. Creo que este se parece más a mí. Raya en el medio. Se ve horrible. Semilargo. Más o menos. Rizado. Tengo una fusión como entre este y este. Pop. Bien peinado como de la antigua nobleza. No me gusta. Despeinado, atado. Oh, así me la pongo yo. Así me pongo yo la coleta cuando tengo el pelo largo. Bueno, no me cojo esta parte de acá, pero así me la pongo yo. Bueno, pongámosle despeinado. ¿Querés un perro? No le digo a usted porque no se cerró. Negro. Soy el señor de la noche. Ah, pero no se vino. Ah, pues pongamos el pelo negro ya, listo ya. Me llamo Joseph. Sí, soy hombre, soy un macho. Igual creo que, no sé, en la cara, pues como que no la voy a cambiar nunca. No me tiré así. Quiero cambiarme la cara para ponérmela así como más. Menos redondita. Edad, estoy joven. ¿O no? Joven, bueno, sí estoy joven. Sexo, soy hombre. Rasgos femenino, masculino. A ver. Puta madre, no me deja cambiarlo. Dejémoslo así porque yo soy una madre andrógina. Mentiras. No lo soy. Terminar personalizar, a ver. Ojos, nariz, frente, mejillas, esto. Curva, mejillas, gruesas, finas. A ver. Sí, así las tengo yo. Bueno, no tanto. Así me gusta más. Tono surco labial. Y yo tengo los labios bien rojos. Ah, no, mentiras, ¿qué es esta mierda? Bueno, dejémoslo ahí, bueno. Dejémoslo así, baja.
profundidad también baja. O así normal. Y la altura también bajita. Listo, ya así quedó bien. Hola, Caps. Quería venir antes, pero tenía algo. Igual que 16 minutos se pasó volando esta mierda. Uy, qué loco, tanto tiempo llevamos aquí y solamente estamos haciendo el personaje. Solo vamos y no ha pasado nada. Bueno, dejemos esto. No, mentira, la mandíbula está muy grandota. Longitud de la barbilla, protuberancia, profundidad, tamaño. No, mentiras, no, así no la tengo. La tengo más o menos, es que no sé. Bueno, más o menos así, digamos que sí. La altura está bien, profundidad está bien, protuberancia, la quiero hacer más chiquita. Ah, en punta. Posición de punta. A ver, a ver, a ver. Se ve chistoso. Pero si no la tengo yo. Más o menos así. Ahora sí vi la foto de un tipo que decía, de un meme que decía: mi novia siempre duerme con una Dakimakura de Zhongli, y aparecía el tipo y el tipo no tenía barbilla, pero nada, no tenía nada de barbilla. Tenía como lo contrario, una barbilla, tenía como un hueco ahí. Era súper raro. Espero que ustedes tengan barbilla. Igual quería venir antes, qué bonito el capsule. Hola, Javier. Estuve preguntando por ti y nadie me contestó, así que todos putos. Configurar tanto la cara para después solo ver la espalda. Lo mismo me dijo el poro, pero no importa. Ay, pero yo quiero hacerme la barbilla menos anchita. Ah, mentiras, así está bien, así me veo guapo. Vamos a cambiarle los ojitos. Posición está bien, tamaño los tengo pequeñitos, dejémoslo así. Inclinación, no sé, separación, no sé, rojo, verde, dejémoslo negro. Esto es lo que menos se va a ver. O me pongo un Sharingan así, re satánico. Pongamos un Sharingan, quiero tener Sharingan. Mi sueño siempre fue tener un Sharingan. Dejemos los ojos rojos. O los dejamos moraditos, así como los tengo en mi perfil. Ay, dejémoslo moradito, se ve mejor así. El Rinnegan es mejor que un Sharingan. Pregunta. Ah, no está. Bueno, no leí la pregunta, pero si lo borraron fue por algo. Ya ni sé quién es Jay, ¿verdad? Tampoco. Yo no tuve nada que ver. ¿Cómo que no? Ahí dice Caps. Cap barra baja lomito borró el mensaje de Jay Berwocky 2004. ¿Ah? No me pueden engañar ante esas cosas. Mis cejas son, no sé, arco superior, pero es que las quiero tener más anchas, pero pues no me dejo. La frente mía de salida. No, es más o menos así como la tengo yo. Entera. Curva facial, separación vertical, proporción de la cabeza, tamaño de nariz frente. Creo que así está bien mi nariz. Curvatura, grosor, amplitud de labios. Creo que te los tengo bien. Expresión de la boca, quiero ser feliz. Como lo que no soy en la vida real. Mentira, se ve muy horrible. No, se ve muy horrible, no, no quiero nada. El color está bien, mejillas también. Ah, no, mentira, las mejillas ya lo vimos. Sí, no, sí, mandíbula, mejilla, sexo. Sexo, sexo, sexo. Vale, termino por sobre. Casi la cago. Anchura de los pómulos y ya vimos esta mierda. Ojo, ceja, bueno, ya que ya vimos todo, así que eso. Aquí ganándome el apoyo del poro. No era algo importante. Ah, bueno. Qué turbio. Ejecutar. Bueno, ya acabamos. Ah, ya sí estamos bien, entonces ya listo. ¿Aceptas iniciar el juego con este personaje? Con todo el gusto. Las voces se escuchan muy bajitas, pero no sé si sea por... porque no sé, lo grabaron el audio así todo horrible, o fue porque, no sé, tiene algún problema el juego o algo así, pero las voces se escuchan muy bajitas. Y aquí no hay voces, tampoco sé si
Si es que no hay voces, si solamente es puro texto, o si el juego está bugueado, no tengo ni perra idea. Then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, Calor y frío. life and death, and of course, light and dark. Hay voces que se escuchan, pero aquí no están hablando. Eso es lo que me preocupa, que no estén hablando aquí. Y que yo no escuche. Esta cinemática no la había visto. Uy, qué épico se ve esa mierda. The Witch of Izalith Y Salit. and her daughters of chaos. Gwyn, the Lord of Sun. Están hablando y tú sí escuchas qué mierda, entonces tengo algún bug todo raro de audio en el computador. And the furtive Porque yo no escucho ni mierda. so easily forgotten. With the strength of lords. Vale, se los juro que solamente escucho la música. Mira, el sonido que hace, que hacen todos los demás, los dragones y los rayos, todo lo escucho menos las voces. Le quitaron las escamas. Capaz si los drivers de sonido estén desactualizados o algo raro. Solo imagínate la voz de una vieja. Nada del otro mundo entonces. Vale, sí, pero si los drivers de audio los tengo mal, ¿por qué yo los escucho mal? Porque no es cosa de los cascos y tampoco cosa de los parlantes. ¿Y por qué yo no lo escucho bien y por qué ustedes sí lo pueden escuchar bien? Es lo que yo no entiendo. Está muy raro eso. Capaz si se me haya dañado algo. Uy, no. Por favor, necesito que no se me haya dañado nada. El computador tiene que estar bien ahí. Ven, escucha el sonido de la ratita. La ratita se escucha así repro. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. Ve, eso sí lo estoy escuchando. Eso sí lo estoy escuchando. And in this land, aunque lo escucho como con eco, pero lo escucho. The undead are corralled and led to the north. Y ese grito sí lo escuché perfecto. Where they are locked away to await the end of the world. Sí. This is your fate. Así mismo es, entonces solamente tengo problemas con las cinemáticas, qué cosa tan rara. Uy, ¿qué me pasó en la cara? Estoy horrible, así no me hice. Gasté 15 minutos de mi vida haciéndome la cara para que me la pusieran así. ¿Quién
ojos. Refugio de los muertos de la muerte. A ver si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Robar cadáver. Uy, profanar. Y mi jeta toda horrible. ¿Por qué tengo la jeta toda horrible, asquerosa y horrorosa? No, este juego ya no me gustó. Era un bug de la cinemática inicial. Pero entonces, ¿por qué lo mismo pasó con Back y Poro? Yo no entiendo nada de este juego. Bueno, de este juego no, no es culpa del juego, es culpa de mi computador. Denme plata para comprar, pero... Ven, esto no sé si lo escuchan bien, pero yo lo escucho como muy bajito. Y esto sí lo escucho bien, aunque creo que es problema mío, o no sé, capaz si estoy sobrepensando las cosas y así tienen que sonar las pendejadas y por qué tengo tanto texto. Control de la cámara. Con el mouse. Severos FPS. No, pero está llorando, no. No me gusta que no llore. Sí. Eso fue raro. Ataque fuerte. ¿Un ataque fuerte es esto? ¿Un ataque fuerte es esto? Por cierto, no estoy escuchando música. Capaz y ni haya. Uy, se murió. Así suena según recuerdo, entonces dejémoslo así. Estamos escuchando bien, estoy medio esquizofrénico por lo que pasó, pero ya nada. Uy, Dios mío, maldito. Ay. Mil maneras de morir. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Hagan una cuenta. Hagan una cuenta de cuántas veces me voy a morir. O hacemos el reto de pasarse este juego sin morir ni una sola vez. Fijar objetivo, soltar. Estoy dando la Q. Ah. ¿Qué pasó, pendejo? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Voy a ver si es una configuración de sonido. Ah. Listo. Ah, ahora sí te escucho. Cuando entres a la sala de jefe, no pelees con él y busca una puerta donde está. Sí, pero sí. Jugué 30 minutos y ya lo maté. Me mató como 10 veces. No me trata tampoco tanto, pero sí. Pero lo logré. Y ese tipo es como el guardián de esta fortaleza, ¿no? Mazmorra satánica. Bueno, satánica. Mazmorra normal. Ouchies. ¿No se te ocurre matar a los NPCs? Ay, ¿por qué puedo? Yo quiero matar gente. Descansa en la hoguera. Pero ningún bicho me... Uy, esto ya me va lagueado, ya no me gusta. Hackeado mi internet. ¿Tú crees que eres tarde para avisar? Si no mataras los NPC, yo le hice una vez y tuve que perder 3 horas de progreso. ¿Por qué? ¿Por qué no se tiene que matar? Ahora esto se ve muy raro, prensa. Vamos a bajarle la calidad un toque. Creo que se vea mejor el juego. Pongámoslo en 1600. ¿Lo ven bien ustedes? Epa, qué diferencia. Pues qué diferencia. ¿Qué pasó, pero? Si se muere el directo, me avisan. Bueno, si se muere el directo, lo vuelvo a empezar. Esperemos no tengamos que llegar a eso. Listo ya.
Vale, qué perra diferencia. Esto ya. Todo bien. Ay, verdad que tengo que llegar a matar a este bicho. Tengo que matar al gordo puto. ¿Verdad? ¿Lo puedo matar así? A puro espadazo, con una espada que ni siquiera tiene filo. Son como gente inocente, pues no sé. ¿Cuál es mi historia? ¿Soy un diablo o qué? Oh no, Joseph, corre, mierda, corre, Joseph, corre. Está todo horrible. ¡Ah! No, yo voy a la mierda, listo. Hagámosle caso al pueblo. Tenía ganas de matarlo, pero ya me dio paja porque como que no le hago como uno de daño. Y de poder matarlo pudo, pero no quiero hacerlo. ¿Por qué está? Ah, no. Pensé que estabas hablando de los enemigos. Toma un escudo, el escudo de vergas. Ay. Icono de armas, equipamiento, escape, con el... Ok. Icono de armas y aquí pongo el escudo. Y que no puedo poner ninguno de los cosas, así que vamos a comenzar. A ver, pendejo. Ya tengo un escudo. Corre, corre como la perra insensible. Asquerosa que eres, eso desgraciado. Te voy a comer. Venite por acá, pero tú, veniste, veniste, veniste. No se puede escapar esta perra. Ya muérete, pendeja, ya muérete. No, se va a tardar 1000 años en matarlo. Hoy le pegó una patada. Ah, el pendejo le está pegando otra cosa. No importa nada. Mentiras, no te voy a tratar 1000 años en matarme, ya no quiero nada. Ya me voy a la mierda. Si feliz con tu vida, yo voy a seguir explorando esta pendejada. Cambié. ¿Qué? Cambié de arma, objeto. Ah, con esta cosa, pero ¿cómo? Ah, una espada. Se lo iba a matar con esta. Se lo iba a matar así. Quitemos esta basura. 80 de ataque. Claro, ahora sí te puedo matar por quitar. Ven, esa mierda no la estoy escuchando. O no sé si siquiera tuviera que hacer ruido eso. Cuando le pego a un bicho, no sé. No lo escucho. Cosas mías. Cambiar de arma. ¿Qué se pone esa señalita? Sí, bueno, no importa. Ya di mi asistencia. Ahora, a ver, adiós. Gracias por faltar a clase. Por no prestarle atención a las clases, bro. Te quiero mucho, Jane. Ahora es el no muerto elegido destinado a cambiar el destino del mundo. Porque el mundo es una verga. Y es que hay unas cosas que las escucho súper fuerte. Rodar. No sé si eso también tiene que hacer sonido. Pero pues no lo estoy escuchando. Uy, ¿qué es esto? No puedo saltar en este juego. No puedo saltar en este juego, no jodas. No, pero si yo salté una vez. Yo vi que salté, yo un día salté. Hace rato salté, no sé cómo lo hice. Pero sé que salté. Yo te quiero más, pero el profesor me dio... Eso no. Todo hace sonido, entonces porque yo no escucho ni mierda. Ven, es que le pego a esta cochinada. Y es como que si le estuviera pegando a un pedazo de paja, algo así. No escucho ni mierda. Uy. Aquí me va a caer una piedra. Ya no fui troleado. La primera vez sí. Esto se lo escuchó bien. Papu, este no fue el que me salvó hace rato. Oh, you. You're no Hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon.
then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? ¿Cuál es tu decisión? Sí. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Frasco de Estus. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. Adiós, amiguito. La primera vez te maté, pero pensé que estaba haciendo lo correcto, así que ya no te voy a matar. R, usar objeto, lo uso ya. Eso no lo probé nunca. Ouchies. Él te salvó. ¿Pero por qué me salvó? Sí lo escucho, pero lo escucho súper bajito, pate. Vamos a ver si puedo saltar como dice el tipo este. Ah, sí, sí puedo. Capo. Solamente tengo que darle dos veces al espacio. Ah, ok. Ah, pero no se puede pasar ya que el Thor tenía razón como siempre. Vale, pero esta pendejada cuando me elegí, creo que la clase de asesino. Bueno, un tipo que usaba una capucha, cuando me elegí esa clase, el tipo como que corría mejor. Y no hay música, ¿no? Empuñar arma derecha con dos manos. Fecita. Dejémoslo así ahora. Quítate el casco. Y las botas. ¡Ah! Descansar en la hoguera revive a los enemigos. Uy, este pendejo no. Pega un criticazo. Ah, sí, le pega un criticazo. Ah, o sea que este juego tiene peso. Uy, se quedó un toque. Ya se murió esta peda. Ahora sí vamos a ver esto. El casco y las botas. Equipar. ¿Cómo me lo quito? No sé cómo quitármelo. ¿Cómo me lo quito? Dejar de equipar objeto. Fecita, ¿no? ¿Qué me dijiste que me quitara? El casco te censuró y las botas. Ok, quitémonos esta mierda. Se ve todo raro. Así ya ahí tranquilo. Ah, este escudo sí es diferente que al otro que tenía. El otro era como todo hecho mierda. Un escudo todo raro. Mientras caes para hacer un ataque picado. ¿Cuál es la diferencia entre empuñar el arma a dos manos y empuñar a uno? Detrás del enemigo. Ataque crítico. Para repeler el ataque de un enemigo después, no sé qué para. Re mal, porque verdad que esto no es como el Genshin que te apunta. ¡Ay! Que te apunta automáticamente para acá cuando estás peleando. Gracias por el follow. El Alower ZZ. ¡No! Me encontró el canal de Twitch este desgraciado. ¡No! ¡Maldita sea!
O sea, si eres el que creo que... si eres la persona que creo que eres. Hola. Y si no, pues bienvenido. Y si eres la persona que creo que eres, pues eres puto. Lo único que tengo que decir. Lo pasó Viri. Viri sabe que tengo canal también. Está cerrado. Ay, qué mierda. Haces más daño y dañas más... Y dañas más estabilidad. ¿Cómo? Dañas más estabilidad. Usando un arma a dos manos. Ah. Bueno, ya. Hago más daño así. Y lo puedo cambiar fácil, así que... Y sí. ¿Y para qué es que sirve la R? Yo no sé nada de este juego. Ahí, mis ojos. ¿Cómo encontró mi canal a todo esto? Es que está bien raro. Pero esta mierda no la escucho. Yo no sé por qué. Estoy re lejísimo. Bueno, igual ya se va a morir. Ash, la madre. A ver, buena pendeja, buena. Ya se murió. Victoria magistral, chavales. Desapareció esta pendeja. Humanidad. Se refiere con humanidad. No tengo dinero ni para comer, pero espérame 6 años que termine mis estudios y te compro las. A lo bien te falta tanto para terminar las clases. ¿Qué haces? Pero a lo bien, ¿cómo el virus encontró mi canal? Preguntas. Está bien raro eso. Porque todos se callaron de repente. Usa la R si te ves con poca vida. O sea, con la otra sí me tardé hartísimo en matar a este pendejo. Ah, guardo partida, no, para acá creo que había otro. Bueno, si vamos adelante, no importa. Un año de prueba y 5 de brillo. Me faltan como 1000 años para pasar a la universidad. ¡Qué asco! Si no contaba, está bien, burrito, te quiero mucho igual. Ole, pero en. Ah, no, pero me falta algo, ¿no? Porque. Sí, había una puerta que no abrí. Hubo una puerta que no pude abrir. ¿De qué hablas si está en tu Twitter? Bueno, pero tampoco pasé mi Twitter. Nadie, ninguno de ustedes tenía mi Twitter. Ninguno de ustedes tenía mi Twitter. Buenas noches, cuídate ahí. Ok. Por ahí hablamos. Ay, ¿verdad que los enemigos reviven cuando haces esta pendejada? Tómate el fuego, chaval. Ay, me su. Ven, no escucho ni. No, no escucho esto bien, pero lo escucho bien. Juego de mierda. Bueno, juego de mierda no. Computador de mierda no. Esto no es culpa del juego, esto no es como el Genshin. Toxeo, no, no fue toxeo porque. Porque, o sea, si sí lo tengo público esa mierda. Terminé nada más. Esa puerta es más luego. ¿En serio? Sé que por acá no hay internet. Y por acá tampoco puedo saltar. No, pues si no hay nada, me voy a la mierda, ¿no? Igual. Uy, ya no está. Pensé que iba a estar aquí todavía, ahora. No sé, ya se hubiera transformado en el diablo o algo así. Pero al parecer no fue esto. Ay, me pegó. No, Dios mío. Ya muere. No, qué mierda, no escuchar bien el juego, eso me. Y no lo escucho bien de ninguna forma. Voy a tener que actualizar los putos drivers. Ay, con un reano. Si me matan estos bichos. A ver si.
A ver, putita. Oh, fuck, me morí. No. Mató ese esqueleto de mierda y no me mató el jefe. Ahora mejor desinstalarlo y volverlo. No, puro, porque acuérdate lo que pasó con Bucky. Con Bucky también me pasó lo mismo, así que es problema del computador, no es problema del juego. Ole, Polar, habla bien, por favor. Te estás censurando todo lo que dicen, te estás censurando. Usa la R para que no mueras de aquella manera. Entonces, ¿a quienes matas están en una sala oculta dentro de lo que mierda estás hablando? Y Polar, todo lo que estás diciendo te están censurando. Fija a los enemigos como se fijaba la gente con G, con la F. ¿Con qué se fijaba? ¿Era con G? No, no era con G. ¿Era con la F? Tampoco era con la F. Con la Q. Eso era con la Q. Listo. A ver, vete para acá. Ah, así que para eso sirve fijar a los enemigos. El poro sí le sabe a este juego. Con la Q. Ok. Desinstalar los drivers de sonido. Ah, eso sí. Después lo hago. Ahora bueno, cuando termine aquí, desinstalar los drivers de sonido. Ya me pongo. A ver qué mierda se pasa al computador. Porque antes estaba bien. Primera vez que tengo problemas con. Fue con lo de Bucky. Y es que está bien raro. O sea, tiene que ser los drivers porque ustedes lo escuchan bien y yo no. A mí me censura, no, a ti no, Caps, es a Polar. Porque Polar, Leo, usa la R para que no mueras, censura. Y luego el penúltimo mensaje que puso lo censuró todo. Entonces eso. Las pociones para curar tendrás, o se llaman estos. Ah, o sea que estas cosas, yo pensé que estas cosas eran como, por así decirlo, no sé cómo se diría. Así como las lunitas en el Genshin, no sé, que son súper difíciles de conseguir después. Pensé que sería algo como eso. Pensé que iba a ser algo más así. Tengo que aprender a usar esta cosa. Ven para acá, pendeja. Me mataste hace rato y ahora me mataste así. Ay, qué fácil es este juego. De aquí ya vámonos. Igual ya me habían dicho, así que no sé, venía con esperanzas de que estuvieran equivocados, pero al parecer no estuvieron, así que estuve jodidísimo. Ah, gasté esta mina, pensé que me había hecho daño. Ah, no, sí me hice daño. Buen trabajo, sigue adelante. Me pasé el Dark Souls 1 y 3 sin invocar a gente y estoy pasando el Enrique. ¿Quién te preguntó, por? Porque yo no te pregunté. Alguien le preguntó al poro. ¿Alguien le preguntó al poro? No, estoy viendo que nadie le preguntó al poro. Ok. ¿Solo qué? ¿Te censuró todo? Nada más. ¿Y por qué? No, entonces. Se te regeneran cuando descansas en la hoguera, así que no tienes menos años. Ah, bueno, gracias por decirme eso. Pero es con la R, ¿no? Sí, es con la R. Pegas más rápido que con dos. Ay, sí, tienes razón. Bueno, tampoco es tanta la diferencia, pero sí. Igual me siento más protegido. Only in the ancient legends que no it is stated. Si tienes muchas, ahora vas a poder llegar a la zona. One day an undead shall be chosen. ¿Y quiénes me dan almas? Leave the undead asylum in pilgrimage. Para abandonar el refugio de los no muertos en peregrinación. Estoy leyendo porque no entiendo un culo. A la tierra de los antiguos dioses. Estoy leyendo porque no es que no entiendo un culo, es que no escucho una mierda. Lord. No importa que nadie me preguntó, yo hablo lo que quiero. Pero nadie te preguntó por.
estábamos aquí tranquilamente prestando la atención al Dark Souls. Si vienes y dices, me pasé el Dark Souls 1, el 3 y ahora me estoy jugando en el ring, es como que, what the fuck. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué tenía que ver con lo que estoy haciendo? ¿Consigues alma al usar almas? ¿O al matar enemigos? ¿Consigo almas al usar almas? ¿Cómo se me ve la gente? Tengo la cara toda podrida todavía. Tengo la cara toda podrida. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. Jiver, es como ver anime. Tú no entiendes un culo de japonés, pero suena chido. Bells of Awakening. O como cuando jugamos Dragon Ball Fighters. The other los personajes dicen I come in the ruins of the base of Blight Town. Ring them both and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that it is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Si uso una humanidad, podré venir. Aquí no. Qué verga me subo. A ver por qué coño hago. Subo de nivel. Le juro lealtad a Diosito. Avivo las llamas. Revertir hueco. ¿Cómo me revierto el hueco? ¿Qué tengo que hacer aquí? La historia es de lo menos. Es. No, de menos. Importa con todo, entonces nunca tendrás una poronga hasta que miren si vas explicando. Si no te gusta el japonés es porque te gusta. Oro, ¿qué mierda hago aquí? Para subir de nivel, subo de nivel entonces, ok. Fuerza y vitalidad. Subamos vitalidad. Y fuerza, pues. Y bueno, subamos otra de... No puedo más, dejámoslo así. La única voz buena de Dragon Ball es la de Mats. Las voces de Dragon Ball Super en japonés no me gustan. De Dragon Ball en japonés no me gusta. Porque cada rato se repiten voces. La tipa que hace la voz de Goku hace la voz de fácil 15 personajes diferentes. Fácil. Y la voz del pendejo de Freezer es la misma que Cooler y la misma que su papá. Me da rabia. También de vez en cuando resistente para tener más estamina. Que es la barrita de energía para robar el pegar. Entonces me puedo subir esta destreza aquí. ¿Destrezas que dijiste? Resistencia. ¿Destreza para qué coño sirve entonces? Para ser más rápido. Subamos resistencia entonces. Para tenerla en el 11. Hola, Citruski. ¿Cómo estás? Solo te sirve lo de subir de nivel, lo demás no le des importancia. Ok, entonces hagamos esto. ¿Y cómo me chupo un alma? ¿Cómo uso un alma? ¿Qué verga hago? Ah, no tengo plata. Ah, no importa más. ¿Cómo me chupo un alma para no verme así tan mal? Ah, sí, la voz de Kefla también me gusta. Está chévere. ¿A dónde me voy ahora? Uy, ahí ya lo... Humanidad. Pero la humanidad son esos puntitos que tengo abajo, no son esos puntitos, ¿no? ¿Qué coño es la humanidad? Se usa para obtener una humanidad y recuperar PS. ¿Pero qué hago con eso? ¿Qué? ¿Te refieres al latino? Entonces es para usar ciertas armas especiales que por ahora no las necesitas, ¿ok? Al inicio si les pegas te van a coger. Yo te explico todo por privado, porque es mucho explicar, Poro me va a dar clases en privado. Pinche Poro, a eso sí me escribe. ¿Dónde coño estoy?
que va a caer un tipo del cielo en cualquier momento y me van a curar. Esto no es uno de esos cofres que te comen y no sé qué mierda. Aunque aquí no hay nada, pero... no importa. Ah, no. ¿Qué es esta cosa? Como la Virgen María, pero... pero no es la Virgen María. Ouch. No sé las humanidades, pero ahora baja por donde está el tipo del lado. Ah, ok, entonces no tengo que pasar por ahí. Pero quiero ver qué mierda. No, pues no hay nada. Ok, escuché algo, mejor me voy a la mierda. Vamos a hacerle caso al pobre y vamos a bajar por donde estaba ese pendejo de la hoguera. ¿Por dónde me subí? No tengo ni perra idea. La Virgen María estaba por aquí. Sí, sí, sí. Así está. Ya, esta no. Sí, sí, sí. Ahí rompí las cosas. No está. Una chica que sí le da cierto objeto de aumentar los stats, si mal no recuerdo. Pero ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Está bonita, está fea, está horrible. Tiene armadura, no tiene armadura. Cosas que nunca están dando la respuesta. Ouchis. Clases privadas de Poro. Poro me enseña a jugar Dark Souls. Termina sexual. Termina sexual. A ver si se puede. Esa chica está por abajo. El cuerpito... que te trajo. Ah, eso era un cuervo. O sea, eso sí era un cuervo. Yo pensé que el tipo que me había cogido era un águila o algo así. No tiene nada para subir esos datos, seguro. Esa que está encerrada donde te acabo de decir. Ah, donde me acabaste de decir. Ah, sí que estaba. No me dijiste ni mierda. Es que está encerrada. Bueno. Ah, sé que está encerrada por aquí. Ah, bueno, ya. Allí aquí no hay nada. Ahora por favor. Vale, si me tiro me muero, ¿no? Sí, 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 no, no tiene fondo esto, así que no. Y luego yo soy, pues si eres. ¿Cómo es posible que vayas a engañar a tu novio con un, a tu novia con un habitur? Bueno, con un habitur, no, con un bitur. O sea, yo feliz, ¿no? Yo feliz, pero. Pero ¿por qué? ¿Qué es esto? El mecanismo no te mueve. No me la mueves. Por no me la mueves. Caray, todo horrible. Gira la cámara. ¿Qué pasó, Poro? ¿Qué pasó? Siempre termina... ay, cállese, Poro. Shh, shh, shh. No diga eso. No me censura a mí, a Polar. Sí. ¿Cómo que no, Poro? ¿Por qué Twitch no aguanta el gran insulto? ¿Qué pasó? No creo que deberías... ¿Qué pasó? Pues me dijeron que bajara y aquí estoy. Aquí me la bajé. Pero voy a tener protección porque después me van a cubrir. ¿Qué es esto? Oye, pura gente muerta. A Polar sí lo censuran a cada rato. Uy, una almita. Te dije que apenas bajabas al lado del tipo de la hoguera, la chica estaba ahí. Ah, pues yo no la vi. Bueno, ya subo, pues ya subo. ¿Qué le tengo que dar? ¿Qué verga le tengo que dar a esa pinúa para que me dé plata? Bueno, de hecho, el mecanismo no se mueve. Ah, pero subo, pensé que no, pensé que no iba a dar subo. Pensé que eres bueno, así que cosa está bien. Es una subcona una cona. Una zona recontraplantada. De hecho, estuve viendo unos ejercicios para aprender a vocalizar mejor. Así que voy a tener que empezar a hacer esa mierda para dejar de trabarme tanto. Es básicamente ponerse un lápiz entre la boca y empezar a hablar.
Así que eso es lo que voy a tener que estar haciendo cuando esté solito. Gritar textos. Aquí. Ah. Reforzar frasco de estatus. Comenzar armas para conseguir armas. No entendí. Como que como armas. Entonces, ¿qué hago? No tengo ni mierda, ¿no? A ver, pinche poro. Entonces, ¿qué hago? Qué verga hay. Voy abajo, pero me dijiste que no. Me dijiste que subiera y que le hablara a la tipa, pero le hablé y no me quiere hablar. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero bajar. Me van a sacar la mierda, pero yo quiero bajar. Entonces, ¿qué? Si no, pues ya en serio, que mierda. Estaba muerta. Pendejo, corre. Voy por el otro camino de arriba. Cuando consigas lo que te dicen, te sirve para tener más estatus. Por eso tienes dislexia. Bueno, pues eso es discutible porque cada rato me escribe. Bueno, eso es equivocarme porque escribo muy rápido y envío los mensajes muy rápido porque la estela me trompa. Todo esto es culpa de estela. Mentira, no, no, pues estela fue. No sé quién, pero alguien me traumó con eso. Creo que fue Amanda. Alguien me traumó con enviar los mensajes rápido, pero no me acuerdo quién fue. Uy, ese coso no lo leí. Ah, fue Linda, no, no. Fue Linda, porque Linda cada rato se moría. ¿Qué? La misma mierda. Bueno, es más alto. Bueno, este no. ¿Qué clase de movimiento es ese? Este está más normalito. Reverencia. Ah, no, esta sí es una reverencia. Uy, hay un gordo puto allá atrás. Por la derecha, investiga a la izquierda y luego se avanza por la derecha. Es un gordo puto con una masa. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance if possible. Te dan un logro por romper un jarrón. Esto no es como el Zelda. Debería jugar el Zelda. Ahora sí, no es mala idea. De hecho, ¿saben qué? Debería pasarme el Super Mario 64 porque nunca me lo pasé. Y también debería pasarme el Crash Bandicoot. Y el God of War. 1, 2, 3 y 4. Y el Ascension. Ah, no, el Ascension creo que sí me lo terminé. ¿Sí me lo terminé? No, no me lo terminé. O el 2. Bueno, no, creo que no me terminé ninguno. Yo sé, nunca terminé juegos. Bueno, nunca terminaba juegos porque pues no era mía, las consolas no eran mías. ¿Es para quién entonces? El que te vende manzanas y milagros está ahí. Gordofóbico. Ese gordo me da miedo, no es mi culpa. Ay, gonorrea, no veo un culo. Yo no veo nada. Yo mejor me voy a la mierda. Aquí va a haber un jefe y me van a sacar la chucha. Yo no sé dónde chingados estoy. Tírate por ahí. Debiste haberlo hecho antes de jugar el Dark Souls. Nah, bueno, este juego es largo, no importa. ¿Nadie me va a culiar aquí o qué? Hueso de regreso. Uy, ¿eso qué? Ah, no, talismán. Desde la hoguera para la derecha. Es eso, ah, bueno. Entonces voy por buen camino.
Estrella de la mañana. Es un mazo, ¿no? A ver. No. Es un mazo. Ah, pero tiene. Bueno, tiene un puntico más de daño y. Esto es que se tarda menos, ¿no? O sea, que tarda más en sacarse. ¿Cómo se ve esto? Defensa, arma, armadura, peso del equipo 20 kilogramos, energía 91 PS. ¿Cómo? O sea, esto sí significa que pego más. O sea, esto es ataque, no sé qué verga es esto, ni esto, ni esto. Esto supongo que, no sé, será el peso o alguna madre así. Ah, aquí se ve que cuánto aumenta. Ah, es el peso. Arma de... Ah, entonces estoy bien con la espada. Ah, no, espérate, yo ese talismán raro. ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? ¿Qué es este talismán? Talismán. Equipar atrás, cambiar vista de... Crítico. Atributos extra. 14. No pesa nada. Por ahora usa la espada inicial, ok. Usa el hueso de regreso para volver. Si usa el hueso de regreso, ¿qué? Si no te falla, ah, ok. O tírate porque ahí... por ahí al lado, pero rápido porque salen enemigos fuertes. Ah, qué momento salen las Equípate el mazo que está bueno hasta conseguir algo por ahora. Bueno, al fin, que le hago caso al poro o le hago caso a poro. Talismán no te sirve de nada, pero pronto te consigo una espada potente. Ok, entonces vengo eso así. Entonces, demo bien la mierda. Tirémonos por aquí entonces. Si me puedo tirar por aquí. Bueno, ya que tirémonos por aquí. Madre mía. Uy, qué culiado. Ay, me morí. Hemorragia interna, no. Me morí. Estoque de Belka. La espada te censuró del dragón que se la consigue picándole. Te censuró al dragón. Pronto consigo unas espadas, me caso a mí, busca a las morras. ¿Cómo me busco a tu mamá? Pregunta seria, ¿cómo busco a tu mamá? Correle. Ah, pues no me dice. Nadie me dice que nunca. Yo pensé que tenía que pelear con el día. Y ahora, ¿cómo subí para allá? No tengo ni perra idea. Tengo ni perra idea. Uy, este bicho qué. ¿Para qué le puso este pendejo? ¿Qué te pasó, putita? Uy, piromaníaco, ¿quién es el desgraciado que me anda tirando cosas desde allá arriba? A ver, por puta. No, mentira, será mentira. No, el otro pendejo. La puta madre. Ay, ya se murieron todos. Ay, estoy acostumbrado a que cada que mate un enemigo deja algo por el futuro. Y al parecer eso no pasa aquí. Aquí hay algo. Los cuerpos. Alma de no muerto perdido. Esa zona complicada, así que no vuelves. Muerte. Igual solo son 350. Te dije que te fueras rápido si te tirabas por ahí. Te dije no, yo no te escuché por... Oh, puedo saltar y puedo llegar allá, pero no puedo llegar a ningún lado, así que vale.
Que usas el hueso de regreso. Ah, pues como me dijeron que usa el hueso de regreso, pero el poro me dijo que no, y luego dijeron que le hiciera caso al poro, pues yo le hice caso. Y de hecho por aquí ni siquiera tenía que irme, ¿no? Porque este ni era el lugar donde tenía que estar. Ay, la niña muerta perdida. Ah, esto se me olvida que tengo que volver a darle a la E después. Algo. Mi cara está toda fea. Es una puta rata gigantesca. Uy, vení. Se murió la puta rata. No, estoy envenenado. Estoy envenenado, sí. Ay, sí me estoy muriendo. No, ya no llegué. Me murió otra vez. A la R, sí, cierto. Usé la R tarde. Se me olvida que me puedo curar, es cierto. Esto no es como en el Genshin, ya me estoy dando cuenta. Jugar ese juego de mierda por más de un año. Ouchies. Pensé que habría más suerte. ¿Qué es eso de los stus? Esta pendejada que tengo que usar para curarme. Bueno, ¿y dónde? Voy a recoger mis cosas, no me importa nada más para ir. Voy a ir por eso, detrás de esa maldita rata y me la voy a curar otra vez. ¿Dónde están pendejas? Ay, pa' allá. Es muy vergonzoso. Ay, desgraciada, esa me equivoco. Ay, aquí estoy. Ay, desgraciado. Casi me muero. No. Ah, bueno, usemos esta mierda. Pero ya se murió un Zeta. Hay que usar escudo, ¿no? Uy, sí. ¡Ay, no se cayó! ¡Uy! Alcancé a cogerlo. Bomba. Espada corta. Córtame esta. Oh, perfecto. Empuñadura de espada recta. Espada ancha. ¡Ay, cómo veo las otras cosas! Ahí decía que espada no sé qué. Espada corta. Pesa menos y no sé, más armadura y esta mierda no sé qué significa. Si le funciona lo del Yusai, yo supongo que seguiré con lo mío, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. ¿Yo qué? ¿Cómo que no va a funcionar? Solo golpéalos antes de que te peguen a ti, ok. Me moví aquí a... Lo maté de una. Entonces sigo por aquí. Las bombas no las gastas por ahora, ok. Cúrate apenas veas que tienes menos vida de la media. Bueno, tengo como, no sé, más vida que la media. O casi la media, así que... ¿Esto qué verga es? Ah, era para subir al puente, ¿no? Y estos juegos son muy fáciles. Algún día alguno de estos cosas me va a dar algo importante.
algún... Sí, sí. Sigue por ahí. Ah, bueno, gracias. Me preocupo, me preguntó el caos. Ah, bueno. ¡Ay, no! Este pendejo. ¡Ah, y otro! Y... Eso ya murió. Hay otro por ahí. ¡Ay! Bomba incendiaria, ok. Para intentar no morir por más de 10 minutos. ¡No, no me he muerto! Está en el baño. ¡No, no me he muerto! Por el veneno, pero fue antes, él ya estaba aquí, ¿no? Sí, no, sí, fue tres, no, fueron dos, no sé. Pero él ya estaba aquí, sí, estaba aquí cuando pasó el veneno. Pero esta no me muevo más veces. Ah, recuerdo que antes, diga, antes, los otros, los pendejos que se fueron. Antes te llevaban las cosas de cuando antes me moría en el Hollow Knight. Pero un día simplemente dejaron de contar. Ay. No sé por qué hago esto si no me dan nada. Pero eso se puede romper, no, no se puede romper. Son tres en la casa, en los esqueletos y en el menú. Ah, sí, y no me, el gordo no me mató, no, así. El gordo no me mató. Epa, verdad, la seguridad es estoy escuchando ya. Pero si se acuerdan que escuchó. O sea, en el mapa principal, el primero sonaban como unas pisadas y no era el gordo porque matamos al gordo y las pisadas aún pues se escuchaban. Entonces, ¿qué eran esas pisadas que se escuchaban por ahí? Era de un bicho grandote. Por acá tiene que haber algo, ¿no? No se puede pasar por acá. A no ser de que corras y saltes. Entonces sí se puede pasar. Hagamos eso. Hagamos lo que dije. Corre, pendejo, corre. ¡Ay, no llegaste! ¿Cómo no vas a llegar? No, pero sí se puede, sí se puede, tengo fe. Tengo fe de que sí se puede. Tengo fe de que sí se puede, me cagué entero. ¡Uy! ¡Ay, se murió el pueblo! ¡Uy, más para allá! ¡Ajá, ya tengo poquito de... Ahora sí. Ay, cómo no. Sí se puede. Sí se tiene que llegar. Esto, sí. Está en el título. Es mi primera vez. No, se tiene que llegar. Yo sé que se tiene que llegar. Algo en mi corazón me lo dice. Puta, no salté. Hay una puerta abajo. ¿Dónde? Y algo que me llama, pero... Auchis, me picó la cabecita. Las armas se gastan, así que deja de golpear. ¡Las armas se gastan! ¡Ah! ¡No! ¡Qué horrible! ¿En serio las armas se gastan? ¡No! Quítale la armadura para llegar más lejos. ¡Ah! Es cierto. Quitemos esta cosa, entonces. ¡Ay! ¿Cómo se quitaba esta pendejada con algo? No me acuerdo. Con F, no, sí, la Fcita. Estoy en los puros huesos como en la vida real. Y... Tengo taparrabos, o sea, sí tengo taparrabos. ¡Ay, no salté! No, salió re mal. Ya están siendo malos conmigo porque me dejan morir. Uy. Me están dejando morir. No llegué porque salté muy antes, la puta madre. También me puedo... De hecho, eso también pesa, ¿no? A ver. No tiene que haber ningún error. Así que me voy a quitar esta mierda. Y voy a dejar todo y voy a andar a los puros puños. Vamos a hacer... Ah, ahorita mismo soy como Jack. Jack Hammer.
Pero me meto esteroides y me pongo remamadísimo y me estiro los huesos con una prensa hidráulica y no llego. ¿Por qué verga no llego? Quítate la ropa, la espada y el escudo, quítate la ropa. Si ya me la quité. En algunos sitios se le rompen las armas. Insta, ¿en serio? Para que investigues después donde rompí los barriles, en serio, yo no vi ninguna puerta. Sería chistoso que me hiciera daño y que me bajara la vida y que me muriera por pegarle la pared. Ah, me estuve viendo unos videos de que los tipos que entrenan karate para que los nudillos se les pongan así durísimos, entrenaban dándole puñetazos a la pared. Pero que al final eso no servía de nada. Eso estaban diciendo, porque un tipo que se la pasaba pegándole puñetazos a la pared y que tenía los nudillos así regordos, le fue a pegar un puñetazo a un tipo y se le quebró la mano. Se le quebró la mano. Porque los nudillos no son importantes, sino que son importantes los huesos que tiene el centro de la muñeca. O sea, no los dedos, sino la mano en sí. Eso es lo importante. Y pues eso, yo no veo ninguna piroba puerta. Me estás mintiendo, no me emocioné. No hay emoticones de oso presoso. ¿Cómo que no hay emoticones? A mí me gustan los osos presos, son bonitos. Destrozas, ¿sabes? Las reglas del chat. O sea, si quieres, o sea, bueno, no importa. Tengo, sí, tienes muy mala memoria. Bueno, no pudimos llegar, no me importa. Vamos a ponernos los pantalones al menos. Tenía pantalones o tenía guantes. Espada, cortame esto. O sea que, pero ¿cómo veo cuánta vida tiene una durabilidad? Ah, la madre. ¿200? Ok, entonces dejémoslo así. Ok, no sabía, gracias por decir. Tarde, pero al menos me dijeron que las cosas se rompen. Ya tengo que dejar de darle putazos a la pared, entonces. ¿Puedo usar 5 emotes? Sí, hasta 5 emotes, porque si pones uno más el bot te rebanea. Y tampoco no usar mayúsculas, porque al bot no le gustan las mayúsculas. ¿Qué otra cosa no podías hacer? Ah, spamear símbolos tampoco. Uy, qué culiada. Me morí. Ole, y me sigue disparando ese desgraciado. Y se puso a disparar al plan. Ok, me morí otra vez. ¿Cuántas cosas he perdido por yo? No tengo perra idea. Ni siquiera sé dónde estoy. Ni dónde me metí. ¿Dónde me metí? Dijeron que explorara por aquí por la izquierda. No, vamos a hacer esa mierda y después vamos así. ¿Qué es esto? Ah, sí. Entonces exploremos por aquí. Ahí enfrente estaba la hoguera, yo no vi nada. Si no lo veo, no es real. Pero por aquí no hay nada, ¿no? Estaba el cuervito, pero pues tampoco... ¿Dónde es que estaba el cuervo? Estaba como por allá arriba. Aquí está el cuervote. Me asusté la primera vez que lo vi. Suena como un pájaro normal. Luego volteas arriba y es esa cosa. Es un pajarote. Ouchies. Hola, Citrus, ¿qué te pasó? Me morí 4 veces. Así que si encuentras una nada, vamos a los transeres. Ah, bueno, yo no sé. Están hablando al caballo de este hijo. Caballo homosexual de las montañas. Esa canción era de un argentino. Creo que sí, los argentinos son ricos. Vean al Po. O vean al Caps. Bueno, entonces no había nada por aquí. No, no había nada por aquí. Puedo dispararle un flechazo. Ah, bueno, no tengo flechas, ¿verdad? Oh, pero tengo bombas. O bajar por aquí. Pero pues da como lo mismo, ¿no? Así no había nada. Ay, verdad que no hay que gastar esta cosa en vano. No hay que romper jarrones tampoco, porque esta cosa tiene fecha de caducidad. Menos mal que me avisaron.
Yo pensé, de hecho yo como no vi nada, yo pensé que no, esas cosas eran infinitas. Que esto no iba a ser como el Breath of the Wild. Iba a ser así como el Genshin. Ay, no llegué. Uy, me quemó esa perra. Ay, qué madre de puta. Me caí. Me pasó lo mismo que la otra vez. Ya escuché que tiró algo, pero al final como que no tiró nada. Ay, verdad que el escudo no sirve como otra cosa. Se perdió el alma de ese pendejo, bueno, no importa. No eran cosas importantes, ¿verdad? La Daupe. Ya saben qué hacer con Daupe si se pone a espantar viejas, como la última vez. Cero miedo, no tengo miedo de hacerlo. Ay, me tengo que curar, es cierto. Tengo que tragar esta cochinada porque si no, no me voy a morir. El cuervo no es malo, ok. Veo muchas cosas, pero se lo perdono porque no estoy ahí. Apuntarle donde es. No use las bombas, sí, tranquilo. Yo sé que no tengo que usar las bombas. Bañarme, ah, qué rico, Citrus, qué rico. Es importante completar por aquí. Bueno, sí, a todo el mundo quiero meter por aquí. Auchis. Bueno, listo, ya estoy bien. Ah, el gordo puto anda por ahí, ok. Bueno, gordo puto no. Ay, qué pendeja. No. La primera vez te dejaste matar, es súper fácil, desgraciado. El veneno se me quita solo, me voy a ir a la hoguera. No sé. El veneno se me quita solo. Se me va quitando poquito a poquito. Ya me voy a volver para la hoguera, lo sé. Ah, no, sin antes coger esta cochinada. Manía. Con la R. Espantar. No, pobrecita. De hecho, la tipa creo que me conoció porque el novio, ay, con un re, porque el novio me seguía. Creo que fue por eso que vino para acá y el doctor me iba a asustar. ¿Por qué es eso? Porque tenía foto compartida con otro tipo, entonces digo que es el novio. Esto me cura, ¿no? Ok, entonces... no importa. Bueno, vamos a hacer esto y no dejemos que la rata me mate. ¿Puedo subir de nivel? No. Bueno, no se puede. No me mató ninguna rata. Ahí veo algo raro. Yo no me he muerto ahí. ¿Qué es eso entonces? ¿Por qué un tipo muerto ahí? Tampoco me veo ni idea. Hagamos como que no vemos nada. Ah, perro asqueroso. Voy a tomar una poción. Ay. Me metí re mal ahí. ¿Qué carajo? What? Juego el demonio, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué me caí de esa forma tan rara?
solamente queda vivo ese pendejo. Ole, necesito un arco en este juego, no había arcos. Sí, tienen que haber arcos. ¿Se murió? ¿Cayó? No me jodas que se cayó esa perra. Cayó. Para que los bots también son unos pendejos, ok. Entendí. Ay, qué pendejada. Me gusta mucho el orco. El orco también. Ayer algo tenía que ver con los orcos. Ah, no, era el ogro. Yuji. Era el pendejo de Yuji. Round 2 contra la puta rata. Ahora sí se me olvidó esa cara. Vamos al profanazo. Siente de ahí. Tiene como lepra, algo raro, menos mal que se murió. Pero sí tenía como lepra. Rápido. El escorbuto. No, como era esa enfermedad que se transmite por la sangre. Se me olvidó el nombre de esa enfermedad, que es todo raro. Sí, bueno, la CPT sí, pero... La CPT sí, pero es otra. Que es como lepra, pero no es lepra. Ay. Es como lepra. Pero no es lepra. Tiene otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre de esa enfermedad. No, es una desgracia. Te gusta mucho el ogro. Ay, el ogro me gusta. Vamos a matar putitas. Ay, no, ya no quiero. No, 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 no. Vénganse para acá, por favor. Uy, pero le pegó al escudo. Este juego no tiene sentido. Hay un pendejo que me está persiguiendo. Escuché cosas raras. Ya llegué a Inazuma, el país de la libertad. ¿Verdad? Los chinos son reputos. Pintaron Japón como que si fuera una dictadura ahí toda comunista, ultra satánica, donde nadie puede hacer lo que quiera porque está todo prohibido. Cuando en realidad es China lo que es así. Maldito Japón. Ve, malditos chinos. Insultando a la cultura japonesa. Aunque creo que los chinos descubrieron más cosas, pero igual putos chinos. Uy, qué escudotes, no, yo no quiero nada, yo no quiero tener nada que ver con ustedes. Yo me voy a la mierda, me voy a tomar una pocioncita. Porque no quiero que me seque nada. Venga, a ver, pendeja. Venite, pero tú venite. Venite, pero tú venite. Ah, estos jefes son una basura. Uy. Hola, pero estos pendejos, ¿qué? Epa, ese tipo sí tuvo inteligencia. Tal vez demasiada. Eso se vio muy raro. Bueno, ese tipo así se ve. Ouchies. Por la sangre no es la sarna. No, otra enfermedad que era toda rara. No me acuerdo cómo era. La peste negra, no. La peste negra no se trajo. Bueno, sí, técnicamente porque era por las pulgas, pero...
Pero no, no era por eso. Aquí había una puerta. Tenía la esperanza de que aquí subiera algo, pero no hubo una. La cabecita, espérense, me acomodo esto. Por ahí abajo puedes matar o conseguir una katana que está bien, pero no sé por qué este juego me recuerda al Black de la PlayStation 2. No sé qué es eso. ¿Sabes que puedes hacer parry? Pues es esta cosa, ¿no? Es un par. ¿O te refieres a esta cochinada de que te bloqueo y tal? Ay, no quería romper esto. Si ves lo que me haces hacer. Más adelante en una escalerita que bajes va a haber un caballo negro. No le peles y si le das y si le peleas, que sea sin tener muchas almas y solo para agarrar el objeto que esté por ahí tirado. La plaga, no. No se te ocurra matarlo. Ah, pues no era que me vio un caballo aquí bajando por las escaleras o qué. El pro dice puras cosas sin sentido. Yo no veo aquí ningún caballo, pobre, yo no veo ni nada. Ah, ya lo iba a matar. Eso, pendejito. ¿Qué me ofreces? Well now, you seem to have your wits about you, hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Me cae mal porque no lo puedo matar. Polvo de reparación, cuchillo rojadizo, bomba talismán de Floyd. Más adelante compré las bombas, ok, vamos a comprarle las bombas a este pendejito. Sí, comprémosle una. Ah, tiene tres, compremos de todas entonces. Ah, no, no sé ni cuántas tenía. Bueno, no importa, como 5. Yo no sé qué put. Bueno, ya compramos como 4, ya no quiero más. Thank you kindly. ¿Por qué no lo puedo matar, pro? Nos quedamos con todo lo que tiene. O sea, no, él nunca va a saber que le va a pegar un cuchillazo si me meto por aquí atrás. Y le hago así, ya se, nunca se va a dar cuenta y se va a morir. Bueno, no tiene arco. Y se supone que lo tengo que romper. A ver, pendejo. Por acá. Y por acá no hay nada. Estas son las escaleras a las que te referías. Y la hoguera, yo no veo ninguna hoguera por aquí. ¿Quién me está engañando? A la madre. Yo no veo ninguna hoguera. Ay, le pegué a la puerta, a la pared. Usa el ataque fuerte con el escudo y haces un par, creo que porque es importante. Y si lo matas no te quedas con lo que tiene. Ah, qué juego de mierda, entonces me ha engañado. ¿Cómo es eso de que mato a un comerciante y no me puedo quedar con todo lo que está vendiendo? Sobrevaloradísimo este juego de mierda. En el Genshin no pasa eso. En el Genshin esas cagadas no pasan. Ay, casi le pego, ¿verdad? Que aquí está. Pensé que era un diablo. Descansa, Javier, cuídese. Semana de exámenes, semana de cagada. Esperemos que ya no muera más o menos. Pues no me muerto otra vez. No, bueno, no importa. ¿Y dónde carajo está la puta hoguera? Uy, gracias por el follow. Caballito destroya. Ay, le pega el micro. Esperemos que ya no muera. Bueno, ya que. Arriba. Ah, ok, entonces sigamos. Trépame esta. Que si me veo bien la jeta. Uy, severos píxeles, weón. Severos píxeles. Pensé que podía saltar. Aquí no hay ninguna hoguera aquí. ¿Quién me está mintiendo aquí? Yo no estoy viendo ninguna hoguera. Por allá abajo tampoco. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de mentira es esta? ¡Ah! ¡Por ahí! Ok, no la quiero cagar, así que... Bueno, no hay nada por aquí al parecer. Quiero romper esto, pero ya sé que voy a gastar la espada, así que ya no quiero romperlo. Casi me caigo.
demonio está ahí? Uy, hay un bicho muerto. Ballesta ligera, proyectil normal. Quédate ahí, Iber. En la planta de los pies. Lánzate, pero no me puedo lanzar. O sí, bueno, no quiero intentarlo. ¿Sí? Hola, entonces. Ah, por ahí. No, ¿qué? Como cuando, ¿qué hago entonces? Ah, por ahí acá arriba había otro. Sí, podía seguir avanzando, ¿no? Sí. No podía seguir avanzando. O sí, abajo no, abajo me tiró. Me caigo, entonces, ¿qué coño hago? Por ahí no es, pero la belleza está bien. Entonces, ¿qué verga hice? Se murió ese pendejo. Pero es que no puedo saltar, ¿no? O bueno, capaz sí, pero me voy a morir y sé que va a terminar mal. Es el mismo pendejo que se acaba de morir, el que está... Soy yo. No soy yo y es que no me estoy escuchando. Es que como... Ah, acuérdense que estoy escuchando esto como la mierda. Bajo entonces. Solo seguí hacia adelante, pero pues si sigo adelante por acá, ¿qué hago? Ya no hay nada. Tirar. Espero que se bien adelante, puede ser mucho. Y ese man está todo loco. Se murió. Ah, aquí eran las escaleras que decía el poro del caballo. Las físicas de este juego están muy raras. Me acuerda el Half-Life 1. Ve el Half-Life 2. Bueno, esto es adelante, ¿no? Estoy siguiendo hacia adelante. ¿Qué lugar puede ser adelante? Ah, no, si me estoy devolviendo, pero acá estaba la rata del diablo. Ay, bueno, no, yo no quiero nada. Pero todo me miró feo. Ay, si no me rata, me viene persiguiendo. Corre. No quiero tener nada que ver con la rata. No me siguió, no me siguió esa rata. Pues me dices que sigue para adelante y este es adelante. Solo sigue el camino, este es el camino. ¿Ves? Este es el que no te explicas bien. Este es un camino, yo lo estoy siguiendo, pero me estoy devolviendo. Y seguí por el camino donde me dictaban antes y vea, terminé aquí, devolviendo. Pero ya no hay nada, no hay nada. ¿Y ves, polar? Aparte me dijeron que había una hoguera y yo no vi nada. Ah, es que me metí por aquí, ¿no? Ah, claro, no, nunca me metí por esa parte. Uy. ¿Puedo cerrar la puerta? Ah, sí. Vi saltar algo por ahí arriba. Ok, claro. Eso sí, ya, bueno. Ya le estoy entendiendo este juego. Es orientación básica, prácticamente. ¡Ah! Ahí estaba la hoguera. No fue mentira lo que me dijeron entonces. Hoguera, sí. No puedo romper estas cosas. Mentira, sí puedo hacerlo. Necesita, no, si se puedo. Epa. Los puños no. Ni modo que los puños se gasten. Listo ya. Estoy feliz. Ahora ni modo que se esté gastando el escudo, ¿verdad? No estoy pegando con el otro botón. Ay, la estamina, ¿verdad? A ver que se recargue.
Ding, ding. Ese va a ser el combo. Ouchis. Para regenerar estatus y vida. Y probarlo, el par. ¿Cómo era que me dijiste que con el escudo en la mano normal? A ver, a ver, a ver. No, no, no sé cómo se hace esta cosa. Que es muy útil después, ¿no? La mano que debe ser el escudo. A ver, a ver. ¿Cómo coño hago yo un par? Ah, quiero probar esta cosa. ¿A qué pasó? ¿Qué dice? No sé qué dice. Bueno, creo que no tengo balas, así que no hacemos esto por ahora. Fecita. No. ¡Ah! Fecita. Aquí me pongo el escudo de esto. El ataque fuerte. ¿Cuál es el ataque fuerte? Equipa las flechas en la ballesta. Ah, bueno. ¿Cuál es el ataque fuerte? Ahora, ¿cuál es el ataque fuerte? Ay, ¿verdad que estos bichos se regeneraron porque me pegué en la hoguera? ¿Cómo hago el ataque fuerte de este juego? ¿Ese es el ataque fuerte? No. Shift, clic izquierdo. Creo que es shift, clic izquierdo. Sí, porque este es como un putazo para el frente. Ajá, sí, 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 sí. Las flechas son súper importantes, ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para el parry? Eso es el escudo. Espérate, qué fuerte. Y así. Ah, esto. Ah, sí, 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 sí. This, ah, ya, ya, ya. Las necesitas para algo importante más adelante. Okay, entonces es esto, ¿no? Ah, es con shit. Y ahora ya entiendo para qué es que me decía esto, que servía para el ataque fuerte. Ataque fuerte, pon, ataque fuerte de verdad. Y ahora esto, ponchete, listo. Ah, ya, 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 ya. Ser main bado me va a servir de algo. Probablemente no, porque ya no la juego, pero no importa. Eso si te meas bien, las puedes hacer un crit bow. No sirve de nada el cuerpo a cuerpo solo. No, es que estaba viéndolo porque sabía que le iba a pegar a las paredes y como ya me dio miedo de que se gasten las armas, pues estaba probando así. Ah, quiero ver cómo se ve el talismán. Muñequito diabólico. ¿Y dónde está la espada? Listo, llegamos a la entonces. Como que no sirve de nada, por lo si no había bichos. No había tipos con un taparrabo que se ponían a joder a la gente para matarlas así. Porque eran unos hijos de puta y no tenían nada mejor que hacer con sus vidas. Pues tengo que seguir adelante porque no puedo pasar por ahí. Pues como que sí. Ah, por ahí hay algo. Pero no puedo subir por acá. Es un contra con tu escudo que si lo haces con el momento exacto lo esquivas el ataque y si mantienes apretado el botón de ataque le haces un remate de super combo. No va a ser nada. Ah, bueno, juego de mierda, no tiene sentido. Bueno, no importa, lo que no puedo explicar. Bueno, llegamos. Intentemos hacerlo de parry.
Bueno, no es que no se puede. Había usado la hoguera, ¿verdad? No había usado la hoguera. ¿Tocó hacer todo eso de vuelta? ¡Qué mierda! No importa, lo hacemos todo de vuelta. Pero no importa nada en esta vida. Yo pensé que la había usado ya. Como estábamos ahí desde hace rato, yo dije imposible que no la haya usado. Y sí fue posible. Y claro, después lo que... Esto viene solamente para probarme que puedo llegar hasta allá sin morir. Ay, ay. Casi me muero. Bueno, hay que ignorar esa puta rata. ¿Cómo que nos vamos a dormir? No, no hay que ir a dormir. Hay que hacer esta mierda bien. Este mierda se hace bien si no miramos a la puta rata. No hay que mirar a la rata. Esto se hace fácil, facilito. Tenemos estas cosas de las pociones de curación y estamos recopadísimos. Ay. Corro como perra en celo y me voy a la mierda para allá. Ay, verdad que está cochinada. Pega. Espada corta esta. Otra. Bueno, no importa. ¿Sale la técnica de correr como enfermo mental hasta llegar a la hoguera? Yo digo que sí. No, porque esos pendejos me van a matar si corro mucho. Voy a llevarme a uno por uno a la casa. Vénganse para acá, putitas. Bueno, ¿saben qué? Voy a ir súper preparado. Voy a ir súper pesado. Y ya, eso es lo que voy a hacer. A ponerme todo. Listo. Epa. Listo, voy re pesadísimo. Porque no puedo morir ahora. Recuerda que no hagas paras en los ataques de suerte que te muero. Ok, ok. Correr como. Voy a hacer como yo sé. Yo sé. A ver, a ver, a ver. Vénganse, vénganse, vénganse. Esos bichos también se curan. No pasa nada con las almas si no las recojo, ¿no? Igual me voy a curar. Y me voy a ir para allá.
Uy, 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 uy. Esto salió bien. ¿Qué putazos están pegando estos? Uy, un hacha de guerra. Esto ocurre ahora sí. Puedo matar a esa perra de una vez. Ah, pues igual va a revivir ahorita. Ven, esto era una prueba para probarme a mí mismo de que podía llegar sin sufrir. No sufrirá. Ven todo esto. Esto no está. Bueno, yo les juro que sí había llegado aquí. Les juro que había guardado. Les juro que había guardado partida en mi cabeza. Todo esto es culpa de Polar por lo de los parries. Si no hubiera sido por eso, hubiera guardado partida. Con razón, yo sí les dije, ¿no? Yo les dije, ah, porque estos tipos no han revivido. Y yo pensé que era porque ya la hoguera estaba lejos de esos tipos y por eso no revivían. Estaban pasando esos tipos. Ay, sí, cierto. Dijimos que subir destreza o era resistencia. Nos vamos, resistencia y vitalidad. Porque es un pendejo de cartón como lo veía esta mierda. Y más fuerza. Aceptar. Quisiera subir, ¿no? Bueno, digamos que sí. Sí, porque tenía 4000 ahora ya. Ahí no. Sale. Ah, no, todavía no llevamos 2 horas en directo. De Tiani. Para llevarme ese equipaje es el aguante. Después te lo subes, ok. Luego subo. ¿Cómo que no? Si te lo subo, ¿qué te pasa? Estás tratando de sabotearme. Todo bien en casa. A ver, ese pendejo, ¿qué es que te pasa? ¿Dónde está? A ver, pendejo. Uy, hay como mil. Ah, están allá arriba. Hombre, yo me dio la mierda. Uy, ay, ay, eso es alguien. Ay, sí, es alguien. ¿Qué tal? Más almas. No se puede abrir porque está cerrado ahí. Solo cúrate, que me da cosa verte a media vida. Ay, tampoco. No era que tenía que estar a menos de media vida para curarme, así estoy bien. Al menos eso digo yo. Epa, ahí hay unas cosas. A subir. ¡Ay! Desgraciado ese. Menos mal que me estaba protegiendo. Me asustó. Hombre, yo no vi por ahí la otra vez. O sea, sí vi, pero esas cosas se siguen. O sea, cuando pasé por esa torre donde estaba. Donde estaba pasando este bicho, sí, había, sí les había visto. Esa torre. Ah, sí, sí lo había. Bueno, entonces sí. Los objetos que coges y sí, los coges. Ves que estoy re bien, nadie me pegó. Pero bueno, si quieres me curo. Más tarde. Esa parte de allá arriba se ve castrosa. Esa parte de arriba se ve castrosa. No hay nada por aquí. No, no hay nada por aquí.
Ah, también se puede romper las cosas así. Ok, perfecto. No puedo prender esto de alguna forma. Ah, es que... Uy, no, esto está peligroso. Ah, ok. Aquí no me van a ver, claro. Resina de pino dorado. Me olvidé decirte, pero ayer mis papás encontraron un erizo afuera de nuestra casa. Qué bonito. Encontraste a Sonic. Allá en Maestros Ghost, porque puedo abrir varias puertas que necesiten llaves que debes encontrar. El Sonic. O puerco espín. Ay, gonorrea. Vete para acá. Ay, no. Yermo de soldado. Vénganse para acá, putitas. Yo aquí les estaré esperando. Uy, gonorrea, no, alguien está pegándome por allá arriba. Eso es trampa. Perfecto, ahora sí me voy a curar. Si era necesario usar la culiación, la vieja y sagrada técnica de la culiación. ¿Cómo me estabas pegando desde allá arriba? Literal, ¿cómo tenía ángulo para pegarme desde allá? Bueno, no importa. Este juego no tiene sentido. Ah, es como el Genshin, donde puedes petrificar un escudo de piedra. Que siempre comparo este juego con el Genshin, no tengo ni perra idea, pero siempre lo hago. Si encima es Silver, porque es albino. Cuando la ubicación. Ay. Vamos a doxear a Gotaku. Vamos a caerle a la casa y a robarle la plata. No, le quiero robar a Gotaku. ¿Qué es esta mierda? Le quiero robar a Gotaku la tableta de la tica que tiene. La necesito para jugar dos, aunque ya no juegue dos. Rata asquerosa. Me cago entero. Qué puto susto me dio esa basura. Que sería buena idea seguir por el otro lado. O no lo sé. ¿Por qué nadie me dijo que podía romper los barriles girando? Hubiera sido una buena idea en vez de gastarle la pendejada con puros golpes a las paredes. Mira, ya sé, si es enemigos en donde si armadura negra, no te les acerques que te van a asesinar. Por ahí está Havel. El Havel. Uy, ahí hay una puerta. ¿Qué pasó? ¿Lol? ¿What? ¿Qué? ¿Qué, pero cómo? ¿Qué fue lo que pasó hace rato que me quedé así como medio atolondrado? Seguro era la mascota de alguien de por donde vivir. Porque es un animal exótico de Argentina. Entonces te lo vas a comer. Los argentinos se comen esas cosas. Bueno, no hay que pasar por aquí. Gotaku se va a comer un erizo. De hecho, dicen que son ricos. Solamente hay que quitarle las espinas. Y saben a pollo. Voy a entrar aquí, ¿no? Shame, maestra. Emma, ¿por qué no me estaba cubriendo?
Está spameando el botón para curarme y no. El minotauro, uy, no, ya no quiero bajar por ahí. Aunque, bueno, no importa. Esto me da como miedo. Uy. ¡Ay! Corre, 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 corre. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo no quiero saber nada de nadie, yo no quiero echar. Yo me. Se entiende de por allá arriba. Ay, qué susto. Yo ya no quiero volver por ahí. Me cagué entero. ¿Cómo esa mierda se levantó sola? ¿Se vieron que se levantó sola? Se levantó sola, estaba como si estuviera vivo. Uy, no, este juego me da miedo. Mira, en la puerta de abajo pelearás con alguien ultra poderoso. Cuidado, pendejo. Leí eso tarde. Gracias, Ceci. Qué no. Y no te cubres que no harás nada. Éramos rechinos si hacíamos eso. Uy, no. Qué puto susto. Yo voy a seguir explorando esta pendejada y me voy a quedar en la hoguera. Alto pendejo ese bicho. ¡Ey! ¿Qué te pasa, puta? ¿Qué? Ese bicho, no. Ni pasa. Por ahí puedo llegar, pero no llego a nada. Entonces mejor me paso. Oye, qué puta sé, no, eso no hay nada. O sí. Así. Ah, no hay ni mierda. O sí. No, no hay nada. No hay nada. Vámonos a la hoguera. No, yo sé que me van a culiar. Ah, pero es que el boss está ahí pasando esa cosa, ¿no? Como lo mato. Me tengo que pasar corriendo todo esto, no, maldita sea. Ya me quedé sin nada. Estoy todo pobre. No se puede abrir porque necesitas una puerta. Taco es el argentino menos grosero que conozco y por eso me cae. Es el argentino menos argentino que conozco. Por eso lo quiero. Ay, vamos a subir de nivel. Ay, verdad que no tengo que. Creo que tenía que subir resistencia o era inteligencia. Una inteligencia. Un consejo para el boss: apenas entres, subes las escaleras de la derecha y matas a los arqueros de arriba. Yo creo que lo dejamos para mañana, ¿no? O no sé, ustedes qué dicen. ¿Usted qué dice? ¿Esto para qué coño sirve? Yo no sé. Comete las almas, sí, pero que me subo. Le subo estabilidad, energía,
peso del equipo 50. Defensa física. Golpe, defensa mágica, estabilidad, resistencia a hemorragias, 80, resistencia al veneno. Ah, esto también se puede subir. No. No, esto no. Buenas noches. Uno en aguante y después te mete por fuerza. Ok, vitalidad y fuerza luego, de vez en cuando. Sube resistencia, ok. ¿Cómo? Espérate, ¿qué? Uno en aguante y después te metes fuerza. Ah, uno en aguante. Aguante 10. Vitalidad y fuerza. Resistencia. Resistencia o aguante. ¿Cuál es la diferencia? Resistencia y aguante. Aguante. Entonces subo aguante y resistencia. Aguante y resistencia, pero no me queda plata para nada más. Entonces dejemos que subo aguante o subo resistencia. ¿Qué verga hago? ¿Qué verga hago? Ya tengo clases mañana, así que si no terminas ahora me iré dentro de unos minutos. Voy a terminar ahorita entonces. ¿Pero qué me subo entonces? ¿Me subo resistencia o me subo aguante? Eso me queda bien el Gotaku porque es tranquilito, así como yo. Pero sabe dibujar. Uno te sube estamina y el otro hace que puedas llevar más cosas, pero ¿cuál es cuál? Aguante, supongo, no, resistencia es la otra peta. Eso, vamos a esta mierda ya, listo. Abre tu bolsa, como que abro mi bolsa, como verga, abro mi bolsa. Ay, ay. Ah, subamos esta cosa y ya, listo. A aceptar, ya que el porno no dijo nada tampoco, así que listo. Listo, ya, nos quedamos sin almas. ¿Cómo abro mi bolsa? Oches. Con G puedes ver qué hace cada cosa. Ah, ¿en serio? Nombre del personaje, bro. Atributo que indica el número de espacios de aprendizaje. Atributo que indica la... Atributo que indica la energía, el peso máximo del equipo y la resistencia a las hemorragias. Atributo que mejora la defensa y la resistencia al veneno. Entonces la resistencia no hacía nada de lo que dijo Polar. No sé si se viene a subirme la guante. Salí y miro la bolsita, entonces, ¿qué decías esta bolsita? Frasco de estatus, cristal negro de separación, destierra no sé qué. Explórame esta. Fragmento de titania, llave maestra. Espada corta. Oh, hacha de guerra. Un hacha de guerra. La resistencia de un Sidak. Proyectil normal, los casquitos. Esto no sé qué es, entonces ya. Ouchies. En objetos y baja. ¿Cómo veo objetos? Resina dorada. Fragmento. Menú de objetos. Orden inicial, espérate. ¿Cómo? Pierdes humanidad y almas y vuelves a la hoguera. Se usa para obtener una humanidad y recuperar puntos de esa cosa. Se usa para conseguir almas. Ah. Esto funciona como que un poquito mal. A veces no sirve bien el... La ruedita del mouse. Usa las almas. ¿Todas las almas? Ah, así que para eso sirven las almas. Entonces dije.
dijimos que fuerza. Y ya no puedo seleccionar más, así que aceptar. Ya subimos fuerza, ok. Entonces ya entiendo qué es que tengo que hacer. A veces no funciona esto. ¿Y la humanidad para qué se sirve? ¿Para qué sirve entonces? ¿Son consumibles o son para siempre como las almas? Hueso de regreso, ok, ya pasamos a este lado. ¿Cuánto me da una? 200. Necesito como 1000, ¿no? El caos está dramático. Es que dijo que ya se iba a dormir, entonces supongo que se está despidiendo. Ah, son 800, mi ama. Ah, no me traerán lo que necesitaba. Un campo. Solo fuerza, vitalidad y aguante, ok. Uy, no puedo subir más, ok, necesito más. A ver, entonces dejémoslo en 500, pues. Ah, pues ya usé todo, ok. Subamos fuerza para que quede igual que vitalidad. Descansa, Caps. Duerme rico. Nos vemos mañanita. No, quería seguir viendo esto. Espérate, que vi algo que no he leído. Almas necesarias. O sea que cada vez necesito más almas para subir más atributos. No, eso es lo que entiendo. Nivel 15. Ah, entendido. Quiero eso. Descansa, Caps. Igual ya nos vamos a dormir. Voy a ponerme la armadura completa. O bueno, me la debería poner después para pelear contra el Minotauro, ¿no? Ah, quiero probar el hacha. ¿Qué tal está? El hacha la había probado antes, pero... Uy, qué puta es. Ay no, ya la gasté. Ya quitémonos esta cochina. Ah no, espérate. Estoy re pesadísimo. Soy como un tanque. Esto no era. ¿Dónde está? Me picó un zancudo. Espada corta. Entonces sigo con esta espada o me quedo con la otra. No sé. Me quedé con el miedo porque pues estas cosas se van a romper tarde o temprano. Pero me fue un homenaje. Puse la opción de revertir hueco. A ver. Revertir hueco. Adiós, Caps, te quiero mucho. Revertir hueco. Ofrecer humanidad y anular hueco, entonces digamos que sí. Ah, ya soy una persona normal. Y si revierto el hueco, no es hueco, ok. Entonces ya soy una persona normal. Quiero verme desnudo. ¿Cómo me veo desnudo? Quiero verme desnudo. Vamos a hacer todo lo que queremos ver. Escenas de desnudos. Ah, es verdad, la estamina. Guardar humanidad para más adelante. El desgraciado de Polar me dijo que la usara. Y usted se demoró mucho en dar señales de vida, así que es un pinche porno. Último spam antes de morir. Auchis. No
no importa, igual no creo que vaya a hacer imposibles y después me harán muchas más, así que callan. No, mentiras, no, no, no. Esto es culpa de Polar. Me dejan solo y ya. Me parezco a Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson tiene una nariz más chiquita. Pero me parezco a Michael Jackson. ¿Por qué se ve como... así como... borroso? O sea, lo tengo, se supone que en buena calidad. Ya, güey, yo se va a hacer. Sí, desgraciado ese. Cámara horizontal. Brillo, configuración de teclado, configuración de PC Gamer. Sincronización vertical anterior y un producto. Ni idea, porque así se ve el juego, pero se supone que eso es un remaster del 2012. No tiene nada de remaster. Bueno, se ve borroso, ya que puedo aprender a vivir con ello. Y la patada, hace rato yo pegué una patadota así, re chingada. ¿Cómo la vuelvo a hacer? No, como pegué la patada hace rato. Me encanta esta mierda. Bueno, ya que ya pues, me voy a poner ropa. Es que este taparrabos está todo raro. De hecho, ¿por qué se llaman taparrabos si no tapa nada el rabo? Solo el frente. No tapa nada. Mis nalgas no son así. El polo puede confirmarlo. Soy un soldado hueco. Pesa menos, ¿no? Dejemos este entonces. Voy a poner guantecitos. Listo ya. Soy un hueco. Mentiras, me voy a quitar algo porque estas cosas están muy pesadas para mí. De hecho, no tendría que llevar guantes, ¿no? Los guantes no tendría que llevar. Ay, dije que no tenía que llevar guantes. Pues sí, yo no sé. Bueno, como que sí debería llevar, bueno, no importa. Aunque el poro te hizo subir resistencia, así que tampoco... es estamina, al menos que acá le llamaran distinto. Corta. Golpear... pulsa adelante, golpea al mismo tiempo. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ay, gonorrea, no. Ok, tocó matar a ese pendejo a puño limpio. Ok. Ay, no. Qué desgracia. ¿Cómo matarlo con esta pendejada? Solamente porque se me salió un píxel de cola. Nada más de feliz de la vida y vienen y me cagan. Ya que me voy a poner guantes, me voy a quitar esta cochinada. F, dije, me la quiero quitar. F, me pongo esta pendejada y me pongo esta cochinada también. Aquí, sí, feliz, así, real, pero listo, ya estoy bien, listo, ya vámonos a vivir. Antes de que pasen más cosas feas. Al mismo tiempo, o sea, un toque a la W y uno al clic izquierdo.
Estaba en otro botón. Ah, de Patty 44455. Muchas gracias por el follow. Espérense. Estoy haciendo pendejadas importantes. Ay, esto no es. A ver, entonces era. A veces sale, a veces no. ¿Cuál gracias? Pues es que, ¿qué quieres de mí? Bueno, a veces sale, a veces no. A veces. Fuck. Si ¿Sí, vieron que a veces sale? Bueno, igual no es como un movimiento muy importante, yo digo que no. Epa, ahí ya salió. A veces sale, a veces no. Bueno, sí, a veces sale, a veces no. No importa, ya que vamos a vivir. Y sí. Sí soy. Ya me voy a poner la espada, que después me olvido que me voy a pelear sin espada. Y se pasan cosas malas después de esto. Humanidad. Desgraciado de polar, mis ojos se gastaron humanidad. 40 minutos huevando al lado de la hoguera. ¿Cuál? 40 minutos. Estuvimos 20 minutos haciendo pendejadas al lado de la hoguera. Así como 30. Oh, estuvimos 20 minutos haciendo pendejadas de la hoguera. Los 20 minutos más divertidos de mi vida. Yo me divertí. Chilean hot. Chileno caliente. Hola. Chilean hot. El juego se iniciará en modo offline. No me interesa, en lo más mínimo. No, ¿cómo que iniciar sesión, pendeja? Me quiero salir. Listo. Creo que esto va a traer cosas malas después, pero no importa. Ah, el PvP no sirve mucho la... No sirve... No, no sé leer. En PvP no sirven mucho las patadas. Pero se ven bonitas. Más o menos. Nunca me tambalea cuando hacen eso. Menos mal que estoy jugando offline, así que estoy a salvo de los pendejos que entran a tu mundo en taparrabos y te matan. Aunque estaría divertido vivir esa experiencia, pero lástima porque el poro no se compró el Dark Souls 1. Ay, desgraciado poro. Ole, qué triste que tuve que buscar este juego repirata porque original no me funcionó. Y como cinco páginas de descargas tampoco me quería funcionar. Me vi cuántos, como 5 videos de YouTube, ninguno me funcionó y me metí como a 7 páginas diferentes para descargar ese maldito juego hasta que uno sí funcionó. Y ni siquiera sé cuál fue. Bueno, no importa. ¿A poco ya sí? Ya es tardecito, ya nos íbamos a mimir. De hecho, nos íbamos a dormir hace como 30 minutos, pero nos quedamos haciendo pendejadas y hablando en la hoguera y me hicieron gastar un alma que se supone que no me debería gastar. Bueno, ya voy a dormirme. Ay, descansen, chicos. Los quiero mucho. Nos vemos mañanita a la misma hora de siempre. Besitos, cuídense, los quiero mucho y nos vemos mañana. Siempre a las 10 hora Colombia. Ajá, sí. A las 12 terminamos porque ya nos da sueño y porque el pro me putea. Y porque en Argentina ya son como las 2 de la mañana y... Bueno, a Gotaku no le importa, pero a poro sí. Las noches, chicos, pero mami. Ay, descanse. Los quiero mucho. Ay, bueno, después te hablo por eso, Gotaku. Entonces quiero mucho, besitos, cuídense. Descanse, nos vemos mañana, adiós. Que no es humanidad. Bueno, humanidad, algo me hicieron gastar una pendejada, yo no sé. Bueno, no importa. Bueno, chao. Nos vemos, che. Deja de justificarte en mí. Pero si tú eres el que me hace terminar temprano, me dices, ay, Josephcito, mi amor, tengo sueño, por favor, vámonos a dormir. Y yo, a mí me da pena y me tengo que ir a dormir con el pinche poro. Así que eso. Más trabajo exactamente. Ya me conoce. Buenas noches.
Gracias a gracias por el follow. Uy, me siguieron cuatro personas nomás con este puro juego, qué chimba. Fueron cuatro, bueno, fueron, no importa, fueron, bah, no importa. Gracias por el follow a la Patty, el caballo, el Alower que se murió y el chuchetum, no sé qué verga. Buenas noches. Nos vemos mañana. Bye.